En otro tema, varios autobuses urbanos circularon este día con mantas en exigencia del pago del subsidio por parte del Estado guatemalteco. Esta mañana, decenas de buses rojos portaron una manta blanca y carteles donde los empresarios de transportes urbanos se quejaron de tener más de 27 meses de no recibir el subsidio gubernamental. Según los empresarios, dicho subsidio tuvo una ampliación de 435 millones de quetzales en el presupuesto del 2015 y aún así han laborado durante 27 meses sin recibir el mismo. Y continúan cobrando una tarifa social a los usuarios de un quetzal con 10 centavos en el transurbano y de un quetzal en buses rojos. Según los empresarios, quienes hicieron notar su malestar a través de estos carteles, actualmente se cubren más de 100 rutas con el precio establecido desde hace 19 años, pese a que la situación cada vez es más difícil y peligrosa, ya que son constantes víctimas de extorsiones que han dejado a decenas de pilotos de autobuses y usuarios del transporte fallecidos. Y expresaron que es a causa de esta situación que no pueden brindar un servicio adecuado y mejor a los usuarios del transporte.